Tenemos la inflación más baja de la zona euro. No, señor Sánchez, el dato no es correcto. El gobierno presume de una inflación inferior a la de la zona euro, pero se olvida de que la subyacente es muy superior. Nos referimos a la inflación que excluye los productos energéticos y los alimentos sin procesar. Y aquí, España se dispara hasta un 7%, muy por encima del 5,2% de la media europea. Un dato que parece preocupa a Podemos. El precio de la cesta de la compra no termina de estabilizarse. La bajada del IVA de productos básicos no es suficiente, sobre todo porque no aplica a carnes y pescados. Pero el Partido Morado cree tener la solución: topar los precios. Y también un culpable: los intermediarios y distribuidores. No hacen autocrítica para admitir la ineficiencia de sus medidas. Culpan a otros. Una estrategia habitual, como ya ha pasado con la ley de solo sí es sí, en la que los malos son los jueces. Ese machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley. Pero Podemos no señala las grandes cadenas en general, sino que centra su tiro en Juan Roig, el dueño de Mercadona. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Un ataque durísimo que puede hacer temblar sus ventas y en el que toda la formación actúa al unísono, usando el altavoz de sus redes y criticando incluso que el PSOE no les siga. Jone Belarra se atreve a decir la verdad y hay otros a los que les tiemblan las piernas. Juan Roig, efectivamente, es un capitalista despiadado. ¿Cómo se le puede llamar si no a subir los precios un 16%? Supermercados como Mercadona obtuvo 680 millones de euros de ganancias netas en 2021. Una campaña muy agresiva, pero que no es correcta. ¿De verdad ha subido Mercadona los precios un 16%? ¿Ha tenido 680 millones de beneficio? Según los datos de Economía Digital, en 2021, de cada 100 euros vendidos, la empresa valenciana se llevó 2,5 euros, un margen inferior a los de Lidl o Alcampo. Y si comparamos los precios, tampoco son más altos en muchos productos. 6 litros de leche semidesnatada de la marca Hacendado, 5,40 euros. 6 litros de leche semidesnatada de la marca Auchan, 5,40 euros. Con todo, es sorprendente ver una campaña tan agresiva. Y más cuando Mercadona es una de las grandes compañías españolas que contribuye activamente a la economía nacional. Genera el 3,7% del empleo en nuestro país y tiene los salarios más dignos del sector. Por ello, Juan Roig ha dado un paso al frente y ha contestado a los morados. Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Están haciendo es un señalamiento público a una persona de éxito, a un ejemplo, un empresario ejemplar. Y yo además recuerdo, ¿no? Sus padres iniciaron con Carnicas Roig, si no recuerdo más, en la Pobla de Farnals, donde yo tengo familiares, donde yo desde pequeñito iba a verlos. Y además me acuerdo cuando surgió Mercadona, que ir a comprar al Mercadona de allí de la Pobla de Farnals, cuando lo típico, a comprar algún detallito para ir a ver a los familiares. Y cuando vi la expansión, este hombre realmente es un ejemplo de lo que es desde una empresa familiar, con creo que eran 2 o 3 carnicerías que tenían, a crear realmente un gran producto. Yo creo que lo que tiene en este caso Podemos, por un lado, es intentar desviar la atención de las políticas nefastas que están haciendo, que están hundiendo la economía española y disparada la inflación, y por otro lado, envidia. Yo creo que al fin y al cabo es lo que tienen envidia, porque la gente que es vaga, que no le gusta trabajar, son incapaces de conseguir construir lo que ha conseguido Juan Roig. ¿A Jone Belarra no le gusta trabajar? Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Me sorprende cómo hablas de decadencia, donde nos está llevando este gobierno, cuando tenemos todas las semanas felicitaciones de la Unión Europea. Uy, sí, vamos. Creo que es la primera vez que se respeta fuera de España, que se respeta el conjunto de la Unión Europea a un presidente español. Para empezar, es al primero que se le entiende. Pero sobre todo es que no paramos de ser noticia por la buena gestión. Podemos también, no son los más listos de la clase, pero es verdad que con algunas cosas las manejan bien y el tema de la comunicación lo manejan bien. Y han dicho, Mercadona es trending topic porque los ciudadanos se quejan de que el precio ha subido. ¿Y qué hace la ministra de Derechos Sociales? Pues atacar a Mercadona. Que si en lugar de ser Mercadona, que además es una empresa 100% española, hubiese sido Carrefour el que era trending topic, pues hubiese cargado Carrefour. Y si no, contra la tienda de Loli. Cualquiera de nosotros conocemos gente que trabaja en Mercadona y todos te dicen activamente que dentro del sector de la distribución de los alimentos, que es el que mejores sueldos paga y el que mejores condiciones laborales tiene. Que te exige, ¿eh? Que te hace currar.
Pero bueno, como es normal, como debe ser siempre. Sobre el tema de la subida y baja de los precios, creo que todos los de aquí a la mesa, como los que nos están viendo, estaremos de acuerdo que cuanto más bajos mejor, que oye, que te dejas una pasta siempre que vas a hacer la compra. Y la rebaja del IVA, por ejemplo, del pan de un 4 a un 0, en un pan que cuesta 0,47, es que tampoco se nota demasiado. Yo he ido a buscar hoy el pan a la panadería a la que voy siempre, y comparado con hace un año, he pagado 20 y pico céntimos más y también han bajado el IVA. Pero entiendo que la calidad del producto que utilizan y de un producto que escasea, pues ha hecho que tengan que subir ese precio. Porque la harina, exacto. El granero de Europa es Ucrania y en ese caso se nota muchísimo más. Exacto, pero que una bajada del 4%. Pero por eso, si es que por eso hablamos de cuando Pedro Sánchez presume los datos económicos, es cierto que la inflación global con respecto al conjunto de Europa en España es inferior, pero es que la inflación subyacente, la que aísla la energía, la que aísla las materias primas, los alimentos antes de ser procesados, esa es superior en España. Por eso, medidas como la de la bajada de IVA, que yo creo que, de hecho en su momento la propuso el Partido Popular, la propuso Vox, no creo que sean para nada negativas, otra cosa es que sean suficientes, que sean necesarias. ¿Por qué la carne no se baja el IVA? ¿Por qué el pescado no se baja el IVA? Y sobre todo, ¿por qué? En vez de debatir de este tipo de medidas económicas, lo que hace Podemos es dirigir el tiro hacia una empresa que, recordemos, da empleo de forma directa o indirecta a más del 3% de los españoles.